Hola, mi nombre es Edith, yo soy una queer género no conforme chicana. Ser género no conforme significa que no me conformo a los estereotipos ni normas de género. Hola, mi nombre es Cory, soy un hombre transgénero de Tijuana, México. Hola, my name is Michelle Pulido. I am Ecuadorian Mexican. I consider myself trans, non-binary, trans feminine. Un problema que muchos de nosotros enfrentamos en la comunidad es que nuestras familias no siempre nos aceptan por nuestras varias identidades, ya sea por tu sexualidad o por tu identidad de género. Y desafortunadamente hay cantidades de nosotros que terminamos en la calle, que tenemos bien poquitas oportunidades. A mí personalmente, yo cuando mi familia se enteró de mi sexualidad, cuando yo tenía 14 años, me terminaron corriendo de la casa. Y yo tuve la gran fortuna de tener a gente de mi comunidad que nunca falló en levantarme. En mi caso, alguien me sacó del closet y contó mi historia. And it resulted in shaming, rejection, and a long journey of acceptance. It was really difficult initially when I came out. After many years of working on my relationship with my parents and family members, I've come to a place where I am accepted. Cuando ellos me aceptaron completamente como yo soy queer, una persona queer, género no conforme, eso mejoró nuestra relación. Y aún hay muchos jóvenes que se cargan ese miedo, ese temor de que la familia los rechace, de que le hagan falta oportunidades, de que nadie nos dé empleo. Particularmente para la comunidad transgénero no es nada fácil. One of the main struggles being queer, trans, and Latinx is really overlooking the really rigid idea of machismo. Being a male-bodied person and starting to present more feminine was really seen as ridiculous, and so being able to overlook that and live authentically and be resilient was a really, really difficult process for me. Pero la verdad, hay tanto ejemplo a seguir dentro de la comunidad. Tenemos a gente que ha sobresalido cada cantidad de rechazo, de humillación, de falta de dinero, de falta de oportunidad, y todavía sale adelante y todavía puede llegar y despertarse todos los días siendo sí mismos. Y la verdad, la comunidad nunca te va a fallar. Siempre va a haber una comunidad que te levante cuando lo necesites. Entonces, eso es lo que a mí todavía me da esperanza, de que los jóvenes saben de que hay gente visible que los va a apoyar en su identidad, aunque tu familia de sangre a veces no te apoye, vas a ver que siempre vas a encontrar quien sea tu familia.